Después de la pandemia, nunca se pudo normalizar la asistencia presencial de los estudiantes al sistema educativo. Se pudo percibir la deserción o abandono de cierto número de estudiantes que no retornaron a las aulas. Por esa razón se emprendió el plan denominado A Aprender a Tiempo, para procurar recuperar la asistencia presencial y normal de dichos alumnos. Este miércoles 27 de septiembre, el Distrito de Educación 14D01 procedió a entregar reconocimientos a 6 instituciones educativas que han logrado aplicar con éxito este plan de retorno. Nos hacemos testigos de esta merecida distinción. Hoy se les otorga como líderes educativos. En nombre de todo el equipo del Plan Nacional Aprender a Tiempo, les extendemos nuestras más sinceras felicitaciones y gratitud por su inalcanzable labor educativa. Sigamos trabajando juntos para elevar aún la calidad de la educación en nuestro cantón, en nuestra provincia y en nuestro país. El licenciado Fausto Heredia, a nombre de la Escuela de Educación Básica Leonardo Rivadeneira de Arapicos, que fue uno de los 6 planteles reconocidos, expresó. Pues sí, tuvimos la oportunidad, la gentileza de parte de la invitación del distrito 14D01 Morona, asistir a este evento en el cual pues se ha hecho un reconocimiento a 6 instituciones acá de del distrito con respecto al plan Aprender a Tiempo, que se llevó a cabo a raíz de la pandemia, ¿no? Se empezó con este programa. Nuestra institución, la Leonardo Rivadeneira del sector de Arapicos, tuvo la oportunidad de participar de este programa, en la cual pues era prácticamente para recuperar aprendizajes, recuperar a los niños para que puedan regresar a las aulas y continuar con el aprendizaje que pues durante la pandemia se dejó de hacerlo de manera adecuada. Como digo, la escuela participó en ello. Hubo una planta de docentes de parte del distrito que se encargan netamente de este programa. Nosotros nos sumamos al trabajo de ellos y obviamente el objetivo es el mismo: recuperar aprendizajes, recuperar a los niños que regresen al estudio. Y creo que lo hicimos de la mejor manera, a lo mejor no al 100% como uno se espera, pero se ha puesto todo el esfuerzo, se ha puesto toda la dedicación y lo que nuestro trabajo mismo nos llama todos los días, el hecho de ser docentes, y el empeño, el esfuerzo, pues creo que se ha visto plasmado en esta mañana, en que nos han hecho un reconocimiento por el trabajo realizado. Y entiendo que muchas instituciones de acá del distrito lo hicimos y participamos dentro de este programa, pero lo hemos hecho pues de la mejor manera, con toda la dedicación y sorteando pues todavía los efectos de la pandemia que en ese entonces estaba en auge. Y pues el agradecimiento al distrito por este reconocimiento, y esto no es más que un compromiso para continuar pues con nuestras tareas, con nuestras labores docentes, haciéndolo de la mejor manera, siempre con la mística y el compromiso de velar por nuestros estudiantes, por nuestros niños, por nuestros adolescentes. Por su parte, en el evento, Miguel Ángel Chalá, analista de este proyecto Aprender a Tiempo, manifestó. Pues sí, en realidad el Plan Nacional Aprender a Tiempo surgió post la pandemia, ya que dejó mucho rezago educativo, tanto en enseñanza para los estudiantes como en las instituciones. Ahí surgió en el eje Encontrémonos, prácticamente brigadas de docentes, en la cual los compañeros del Plan Nacional Aprender a Tiempo visitan una institución diaria con la finalidad de fortalecer falencias, tanto en aprendizaje o institucionales. El enfoque prácticamente es de elemental media y nivel superior, básica superior, que es decir, hasta décimo. Hemos considerado ser acá en esta institución, ya que aquí en el establecimiento anteriormente nos colaboraron y se inscribieron voluntariamente al Plan Nacional Aprender a Tiempo. Entonces queríamos que se rescate y que nuevamente sean partícipes para poder apoyarles y fortalecer alguna falencia que tenga la institución. Jóvenes, recuerden, los límites los ponen ustedes mismos. Tenemos que romper esas barreras, vencer nuestros miedos y recuerden, jamás es tarde para aprender. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.